Al final de cuentas, ahora va a ser un año, una Navidad y un año muy diferente, ¿no? Cuando tienes una pareja es de una manera y cuando no, pues es como diferente sí, este fin de año. Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Gabriel Soto confirma que Irina y él no son pareja y que esta ruptura los ha hecho sufrir mucho a los dos al punto de que los dos siguen en terapia. Y esto está en boca de todos. Juntos 7 años y marcó ahora sí que algo muy importante en mi vida, en mi corazón. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, que siempre voy a respetar y que siempre le voy a hacer lo mejor. Lo repito y lo digo nada más ya para terminar. Lamento cómo se dieron las cosas públicamente porque fue muy duro para todos y la verdad es que lamento mucho cómo pasaron las cosas. ¿Has visto que en redes sociales manejan mucho de que a lo mejor era una cuestión publicitaria el truene, que porque ahora los ven muy tranquilos, los ven felices? Pues no. Créeme que no fue una cuestión publicitaria. Créeme que creo que ambos sufrimos bastante. Pasamos momentos muy complicados, sobre todo a nivel público y obviamente a nivel personal también. Pero bueno, ya el tiempo lo cura todo y estamos pues cada quien sanando por su lado, pero llevándola bien, que es lo importante. ¿Llevaste alguna terapia? Sí, desde hace tiempo estábamos en terapia y bueno, cada quien está con su propia terapia, con su propio proceso, digamos así. Pero sí, evidentemente sí afecta. Es lo que a veces también la gente no llega a entender, que somos seres humanos y que todo el tema público y todo el tema personal, que aparte tenemos que lidiar con eso, pues duele y sí necesitamos ayuda, ¿no? Entonces yo sí estoy en terapia también. Gabriel, entonces te tomarás tu tiempo, digámoslo así, para de no ser que regreses con Irina para conocer a otra persona. No, ahorita no estoy para eso. Ahorita estoy para sanarme, para estar bien, para curarme, para seguir llevándola bien con Irina. Vamos como amigos nada más, pero bueno, finalmente, como yo le dije, puedes contar conmigo siempre y siempre te voy a apoyar porque, bueno, fuiste mi pareja y yo te voy a ayudar en lo que necesites el día que necesites, ¿no? Al final de cuentas, ahora va a ser un año, una Navidad y un año muy diferente, ¿no? Cuando tienes una pareja es de una manera y cuando no, pues es como diferente este fin de año. Ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que sí. O sea, que sí le has llorado como cualquier ser humano. Obviamente. Por supuesto. Fue una ruptura muy dura, la verdad. Fue una ruptura muy dura y muy complicada. Y te digo, lamento mucho cómo se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente. Pero bueno, ya veremos cómo fluyen las cosas. La verdad, casi no me meto en redes porque, les repito, sí afecta, sí es duro, ¿no? Y también el ver muchos de los comentarios y juicios de la gente, tanto, pues, no solamente el público, sino evidentemente programas y demás, no he visto nada. Pero bueno, te repito, no somos pareja, somos amigos y no sabemos qué puede pasar el día de mañana, ¿no? No sabemos qué puede pasar de aquí en adelante. No lo saben ustedes. Exacto, Missy lo sabe. Dinos, si es que no sepas. Recuerden que yo he ido dejando pequeñitos, pasito a pasito para llegar. Mira, vamos a empezar. ¿Quién es él y qué quiere él? Él está totalmente indeciso en todo lo que quiere. Él posiblemente esté escribiéndole a dos personas a su vez, que quiere regresar con ella. Entonces no me parece tanta gente. Esto es correcto, que quiere regresar con ella y que están hablando. Y la terapia, mi amor, no mientas. Aquí es terapia de abrazos. Eso significa que sí quiere regresar. ¿Y que sí van a regresar? Sí van a regresar. ¿Oficialmente o solo para intentarlo? Ellos están tratando de echarle como un maicito. Aquí no ha pasado nada para que el río se lleve las piedras. Y después lo vamos a ver con ella. Yo creo que a ella le dolió mucho el hecho de ese comunicado. Oh, recordemos que él es el que publica, si él que publica lo agarra matrimonio. ¿Y si él le pide matrimonio? ¿Ella acepta? Ay, no sé ya qué hacer en esta mesa. Pregúntame. Bueno, todo lo que ha pasado. Veremos qué pasa con esa parejita.